la coalición Fuerza y Corazón por México elaboró un mapa de riesgo de los comicios del próximo 2 de junio y llegó a la conclusión de que casi la tercera parte, el 29.4% de las 170 mil casillas que se van a instalar, pues representa algún tipo de riesgo medio o alto de violencia para candidatos y población en general. Vamos a platicar sobre este tema con el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano, quien me acompaña por la línea telefónica. Jesús, ¿cómo estás? Muy buenos días. Con el gusto de saludarte, como siempre, estimado Pascal. Igualmente, Jesús, creo que tenemos ahí un problemita en la línea. Vamos a tratar de corregirlo rápidamente para poder tener una conversación más fluida. ¿Sí? ¿Lo tienes ya? Bueno, Jesús, creo que ya te escuchamos. Sí, aquí estoy. Claramente. Aquí estoy. Claramente. Bueno, pues cuéntanos, ¿con base en qué se elaboró pues esta lista y cómo se llegó a la conclusión de que tal porcentaje tan alto de casillas tienen algún tipo de riesgo para candidatos y electores? Se dio sobre la base de un trabajo conjunto de los tres partidos, de las direcciones municipales y estatales, en un esfuerzo nacional del PRD, PAN y PRI, y desde luego recabando toda la información que se había estado publicando al respecto, tanto por medios de comunicación, donde se estaban dando problemas en municipios, regiones, etcétera, como también por despachos que han estado publicando al respecto estudios de riesgos de la elección, y los conjuntamos para entregárselas a las autoridades respectivas, empezando desde luego por el INE, el Tribunal Electoral, Fiscalía General de la República, Secretaría de Gobernación y Secretaría de Seguridad Ciudadana. Entonces, porque así lo acordamos con el INE hace como un mes que estuvimos allá, junto con nuestra candidata presidencial Xóchitl Gálvez y los tres partidos políticos. Es desde luego muy grave lo que resulta de todo esto. El 20% de las secciones electorales en alto riesgo y el otro 10% con una incidencia de problemas preocupantes, así lo registramos, que hacen ese 30% al que mencionaba, 29.5, casi la tercera parte de todas las secciones electorales con sus respectivas casillas, concentrados estos problemas principalmente pues en los estados, Pascal, que se han ubicado claramente con un enorme grado de violencia, como son Zacatecas, Tamaulipas, el estado de Guerrero, Michoacán, Veracruz, Quintana Roo, y sorprendentemente, bueno, no sorprende que en el Estado de México, tanto en la zona sur del estado que abarca la tierra caliente mexiquense como en el oriente haya este tipo de problemas, pero sorprende que el 55% de las secciones electorales de la Ciudad de México aparecen con este grado de riesgo, lo cual en su conjunto es altamente preocupante. Veracruz mismo prácticamente tildado, entintado de rojo desde el norte hasta el sur, un estado que como sabemos muy violento, igualmente el estado de Morelos semicontrolado por bandas criminales, y esto pues es, como lo dijimos el día de ayer, una alerta temprana para que, como lo platicamos con las autoridades del INE hace como un mes, se tomen medidas urgentemente, sí, para que se le brinde una atención especial, desde luego con una mayor vigilancia y control de rutas de entrada y salida a todos esos lugares que estamos señalando por la Guardia Nacional, que esas especialmente 20%
de las casillas que estarán comprendidas en igual número de secciones puedan ser atraídas y controladas directamente por el INE y que no queden a merced sí. entonces de los gobernadores ahí que siempre van a querer estar incidiendo sobre estas casillas que están ubicadas en este número de secciones. Oye, entonces, Jesús, tengo algunas preguntas. Me queda un minuto en este bloque. Me gustaría pedirte que te quedes con nosotros en el siguiente para con mucho gusto, conversar. Sí, pero bueno, te voy dejando algunas preguntas que tengo. Veo que hay casillas o secciones clasificadas de riesgo alto y riesgo medio. Me gustaría que me ayudaras a saber cuál es la diferencia. Y, por ejemplo, ¿cuál sería el criterio para designar a una sección en cualquiera de esas categorías? Que si hubiese dado un incidente violento en los últimos meses o un conjunto de incidentes, si nos puedes ayudar a entender, porque también las personas que habitan en esas secciones creo que pues se van a ver favorecidas conociendo exactamente el nivel de riesgo que existe. Si me puedes esperar un par de minutos, Jesús, regresamos para seguir platicando. Sí, con mucho gusto, sí. Regresamos, es Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD. Le agradezco mucho a Jesús Zambrano que me haya esperado en la línea para continuar esta entrevista sobre el mapa de riesgo que presentó ayer la coalición Fuerza y Corazón por México, hablando de la peligrosidad que existe en un conjunto de secciones electorales desde el punto de vista de la seguridad pública. Jesús, entonces, ¿cuál es la diferencia entre seguridad o inseguridad media y alta? Bueno, en primer lugar, en general, Pascal, estamos ante una situación en la que ahí donde ha estado actuando la delincuencia organizada y que ha incidido generando temor en la población con actos violentos, el estado de Zacatecas tiene el 93% de secciones electorales, las de rojo están desde luego centradas en el municipio de Fresnillo, en ahí mismo en esa parte del norte hacia el norte del estado, en Río Grande y luego en Valparaíso, todas hay un corredor ahí de tráfico de drogas, de manejo de los grupos criminales que han llevado a que varios candidatos se hayan, como se dice coloquialmente, bajado de la contienda por amenazas. Tú no puedes ser, tú no vas a ser, ya acordamos que vaya fulano. Y ahí... Entonces también son las amenazas, no solo las agresiones. No son solo las agresiones directamente, sino amenazas. Uh-huh. Luego, otras secciones en donde se han presentado ya actos directamente violentos, me brinco al estado de Tamaulipas, por ejemplo, en la región del Mante, en donde asesinaron al candidato de la alianza, y los actos violentos que se siguen presentando pues prácticamente en todos los municipios fronterizos del estado de Tamaulipas o Guerrero, en donde ha habido amenazas y también candidatos que han tenido que abandonar la contienda electoral, pues toda la zona de la Tierra Caliente de Guerrerense ni campaña se puede hacer, pero tiene que haber elecciones. Entonces, todo esto recabado directamente de los compañeros y de distintos candidatos, no solamente, por cierto, sí, del PRD, PAN, PRI, de la coalición nuestra, sino de otros, en donde incluso ha habido asesinatos y ha habido la información, la noticia, pues, de que se han tenido que bajar de la contienda. O, sí, por ejemplo, el estado de Tabasco, 6,000 funcionarios ciudadanos que ya habían sido seleccionados, que pasan acá, que renunciaron, perdón, y entonces tienen que pasar a ser verificados de nueva cuenta por el INE, renuncian por temor a la violencia en el estado de Tabasco. Déjame preguntarte esto, Jesús.
No se corre el riesgo con desde luego tiene utilidad el mapa que ustedes presentaron, no la niego, pero no se corre el riesgo de que ante la difusión de esta información mucha gente diga, pues mejor no voy a votar. A ver, hay un riesgo, desde luego, pero un riesgo ahorita que se está corriendo, porque la gente lo sabe que están sucediendo esas cosas, uh-huh. Pascal. Lo que queremos es justamente evitar que esto continúe y que entonces las autoridades del Estado mexicano, desde el gobierno federal, en lugar de estar denostando a los opositores, el presidente se meta como comandante supremo de las Fuerzas Armadas y le meta orden también a su actuación en los estados en donde están claramente identificados todos estos riesgos. Mira, la Guardia Nacional les ha dicho a candidatas y candidatos que ya han solicitado protección para tener seguro su trabajo de campañas, a la Guardia Nacional, la propia Guardia Nacional les ha dicho, miren, aquí en este municipio actúa el grupo fulano de tal contra este y la cabeza es este y esto otro. Tienen el mapa delictivo. ¿Y por qué no actúan en lugar de andar distrayendo a la Guardia Nacional para andar protegiendo a los candidatos? Qué bueno que lo hagan, pero hay que proteger a la población y darle seguridad. No queremos que esto continúe. Por eso se los entregamos a todas estas dependencias, este mapa de riesgo, para que actúen. De aquí en adelante, teniendo esto en sus manos, cualquier acto de violencia o cualquier consecuencia fatal que pueda haber contra personas, candidatos... No podrán decir que no lo sabían, ¿no? No podrán decir que no lo sabían. Uh-huh. Es su responsabilidad. Uh-huh. Aquí mismo en la Ciudad de México, ya lo vimos hace unos días con nuestra candidata Karen Quiroga a la alcaldía de Iztapalapa. Sí. Hasta los policías entraron ahí a su casa como si no supieran quién es ella y tenían una reunión ahí de trabajo electoral, en fin. Hay situaciones altamente preocupantes que justamente lo que queremos es darle a la gente, a la ciudadanía, mujeres y hombres, la seguridad de que puedan ir a votar sin ningún tipo de temor de que haya, de que pueda haber violencia. Uh-huh. Ahí están en esos focos incandescentes, pues prácticamente todos los municipios de la Tierra Caliente Michoacana, que también tomamos en cuenta antecedentes de las elecciones anteriores, particularmente del 2021, de cómo el propio Tribunal Electoral terminó anulando centenares de casillas de varios por interferencia del crimen. Pues, sí. Pues Jesús, es muy interesante los datos. Espero que esto llame a la acción gubernamental para pues cuidar tanto a candidatos como electores el día de los comicios. Vamos a estar atentos al caso, Jesús, y te agradezco como siempre que me tomes la llamada. Al contrario, gracias a ti, ustedes, y que la gente sepa, entienda que si no quiere que sigamos viendo esos mapas de riesgo, Pascal, pues que entonces salga a votar. Hay que ponerle un alto todos juntos. Gracias, Jesús, muy amable. Gracias. Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.